Muy bien, ya está César Villalona con nosotros y estaremos hablando acerca de la evolución del comercio exterior enero-febrero 2017. César, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Y bienvenido. Primero, quisiera que definiéramos qué se entiende por comercio exterior. Bueno, el comercio exterior tiene que ver con las exportaciones de un país y las importaciones. Las importaciones es la parte de la producción de un país que se vende en el exterior, que se vende en otros países, en otros mercados. Y las importaciones es lo contrario, los bienes que se traen del exterior, o los bienes y servicios, porque el comercio incluye exportaciones de bienes e importaciones de servicios. Exportaciones de servicios y lo contrario, importaciones de bienes y servicios. En el caso de El Salvador, las exportaciones se clasifican en tres, las de bienes, que son las tradicionales, que son fundamentalmente azúcar, café y camarones. Se le llama tradicionales porque son las que se han venido comercializando desde hace, bueno, desde el siglo, el café del siglo XIX. Exacto. El algodón también fue parte de las tradicionales, pero ya no tiene peso. Y también otras exportaciones son las no tradicionales. Entonces estas se dividen en dos, las que se venden en Centroamérica, las que se colocan en la región y las que van fuera de Centroamérica, es decir, a México, América Latina, Europa, otros continentes. Y las de maquila, así se clasifican aquí. Tradicionales, no tradicionales, dividen Centroamérica y fuera de Centroamérica y las maquila. Y por el lado de las importaciones, la clasificación es la de bienes de consumo, que son alimentos que van a los hogares, lo que consume la gente, digamos, importación de arroz o de maíz. Sí. La de bienes intermedios, que son materias primas, fundamentalmente, ahí entran los combustibles, por ejemplo, y la de bienes de capital, que son maquinaria, y la que hacen las maquilas también, se clasifican aparte. Entonces, todo ese vínculo comercial con otros países es lo que se llama comercio exterior en una economía. Lo ideal sería exportar más de lo que se importa. Eso, ¿verdad?, sería lo ideal. ¿Cómo está esta aritmética, al menos en estos primeros dos meses? Sí, desde hace muchos años El Salvador es un país más importador que exportador. Claro. Desde hace muchos, muchos años, desde los años 70 para acá, mediados, finales de los 70. Pero este año, en los dos primeros meses, las exportaciones han crecido más que las importaciones, como crecimiento. Entre enero y febrero crecieron 6%, eso es un buen síntoma. Y las importaciones crecieron 3%. Entonces, la diferencia se acorta un poco. Sí. Y han crecido, sobre todo dentro de las exportaciones, la de azúcar. Han tenido un crecimiento enorme. Entre enero y febrero del año pasado se vendieron por 1 millón. Y este año se han vendido entre enero y febrero por más de 40 millones. También han crecido las que van a Centroamérica, las no tradicionales, las que van fuera de Centroamérica, y las de maquila en 1%. No mucho, pero las maquila están exportando más. Eso es positivo, porque el año pasado las exportaciones cayeron en un 4%. El país vendió menos en el mundo, bienes. En este caso estoy hablando de exportaciones de bienes, no de servicios, porque esa información todavía no la he podido obtener del Banco Central. Pero sí, la de bienes van bien, se está vendiendo más. O sea que las empresas que se dedican a vender fuera le está yendo bien. Eso es bueno porque entran más dólares y pueden generar más empleo también. A la dinámica económica, más gente trabajando en esos sectores, demanda más. Muy bien, y por el lado de las importaciones, el crecimiento es menor, pero han crecido mucho las importaciones de bienes intermedios, de materia prima, sobre todo para el sector construcción, que eso es bueno. Muy bien, César. A propósito, tú mencionas que uno de los rubros de exportación que ha tenido un auge importante es el del azúcar. Anteriormente teníamos una nota en la que productores, agricultores de caña exigían el pago del bagazo de la caña. ¿Cómo está esta situación? Sí, lo que sucede es que los productores de caña le venden la caña a los ingenios. Entonces los ingenios la transforman en azúcar, en melaza. La ley de la agroindustria azucarera solo reconoce el pago por azúcar y melaza. Entonces los ingenios exportan, luego hay un reparto de los ingresos de toda la agroindustria, una parte para los ingenios y otra parte para los productores. Los ingenios, los dueños de los ingenios son cuatro grandes empresarios, y el Estado tiene en tres de ellos propiedades pequeñas, y los productores de caña son 7,000. Entonces estos se quedan con una tajada grande, pero además sacan de la caña otro subproducto que no lo pagan. Por ejemplo, generan energía de biomasa y están generando alcohol. Y pronto van a generar papel,
con una tecnología que ya se está probando en Argentina, en, uh-huh, en Brasil. Sí. Entonces tú vendes la caña, pero te pagan por la melaza y el azúcar, pero luego el ingenio hace energía, que se ha duplicado la producción de energía de biomasa, uh-huh, con esa energía cubre su costo energético y hasta vende. Sí. Y no le paga al cañero. Entonces están quedando con una ganancia. ¿Qué es lo que quieren los cañeros? Que una se reforma. Les reconozca el pago, el uso del bagazo para la, como generación de energía y para otros usos, porque están haciendo hasta un ron ya. Es una demanda justa de trasladar de recursos de acá para acá. Exacto. Hacia los productores que son más. Pero esto sin duda alguna debe pasar por una reforma al interior de la Asamblea Legislativa. Esperemos a ver qué tal evoluciona. Muy bien. César, muchísimas gracias. Antes te comento que la Lotería Nacional de Beneficencia realizó el sorteo número 54. El primer premio acumulado de $215,000 fue para el número 25231, vendido en agencia Santa Tecla. El segundo lugar con $20,000 fue para el número 48064, vendido en agencia Roosevelt, y el tercer premio de $10,000 fue para el billete número 20284, vendido en agencia San Miguel. Felicidades a los afortunados ganadores. Pausa, ya regresamos.